Vamos cantores, mi pueblo está pidiendo que cantes. Saca el fuego sagrado, recordando el tiempo de antes. Saca el fuego sagrado, recordando el tiempo de antes. Como si fuera un gualicho en ese reducto nuestro, me atrapa la bella magia del canto de los ancestros. Me atrapa la bella magia del canto de los ancestros. Cancionero de mi tierra, cantos que lleva esperanza. Mi pueblo va haciendo el coro. Especial de turismo carretera y todo el automovilismo y todo. ¿Cuánto gente tenés en el grupo ya? Y ya estamos bandeando los 470 aproximadamente. Miren ustedes, 470 personas que les gusta el automovilismo. Debe haber muchos más también, porque hay gente que no está en el grupo, pero nos ve igual. El automovilismo en general. Desde hace el patio de casa, desde hace 17 años que tengo esa presentación. Vamos a tener que cambiar un poquito. Bueno, yo no cambio. Lo que tiene que cambiar son ustedes, que son los que más saben de todo el turismo de carretera. Gracias, Oscar, por estar con ayudarnos a nosotros, porque hay cosas que uno no conoce. Un placer. Sí. Bueno, vamos a empezar con la... Le vamos a contar un poquito al público que ya en algún momento lo habíamos dicho. Televidente. Claro, que televidente. Que ya ahora, bueno, ya cumplimos con los homenajes, digámoslo, a los grandes del representante del turismo carretera, y ahora nos vamos a abocar a los pilotos actuales o los que en algún momento participaron de las categorías. Sí, eso no es perjuicio de que no fueron pocos. Hay un montón. Hay un montón. Hay mucha gente. Sabía que había tanta gente. Sí, y faltan Y si nombrar alguno, seguro que te olvidas de otro y quedas mal. Entonces, pero bueno. La gente sabe entender. Bueno, comenzamos con Oscar. Vamos a arrancar con Oscar y con Oscar, por supuesto. Y con, ahí está, ¿ves? El Chon Maldonado. Vamos a recorrer la campaña del Chon Maldonado y su fiel acompañante Ariel Dieta, que fue acompañante de varios pilotos. Gracias a Dios, anda bien. Creo. Sí, gracias a Dios. Sí. ¿El Chon? Ariel Dieta. Tuvo una cirugía y se está recuperando él mismo. Está bien, ¿no? Gracias a Dios. Le comenté que íbamos a hacer el programa. Un saludo le mandaron. Sí, le dije si quería venir y me dijo, no hagan ustedes. No quieren venir ninguno. No. Así que bueno, estamos acá con la Pantera Rosa. Ese fue el año que debutó John en la categoría. Año 1992. Exactamente. No, tenía dos autos iguales, otro que lo corría un chico a Recife, Pujada. Ese es mi camión, era mi camioneta, lo llevábamos a la carrera. Perfecto, bien, bien. Sí, algunas fotos de estas fueron cedidas por el propio Chon. Me las dio a Te las dio a vos y otras tantas son del grupo. Del grupo las grandes son las de Chon. Las que tienen todas fotos de esos fotógrafos que hacen eso, ¿viste? Exacto. Sí, pero el resto son del grupo. Ese año Chon salió subcampeón. El año que debutó salió subcampeón. Ganó carreras y todo. ¿Un campañón se mandó? Sí, muy bien. Realmente, sin haber corrido nunca, creo que una sola vez había corrido un chasis, o no sé, que le prestó Tomich nada más. Y bueno, Chon es bueno para todos los deportes, para el fútbol era bueno, para la paleta es bueno. Sí, realmente es completo, Chon. Exacto. Y para el automovilismo también. También, muy bueno. Muy buen piloto. Y preparador también. Sí, y muy buen compañero. Exacto. Buena persona. Siempre nos estamos prestando algo, opiniones, o esto o el otro. Exacto. Muy buen compañero. Y compañero de también camarada tuyo. De bombero. ¿Chon? Sí. Sí, me parece bombero, jubilado como yo. Sí. Cuando yo viajaba, sí, porque estaba en la provincia de Buenos Aires, de bombero de provincia, y siempre era el piloto, era él. Exacto. La verdad que tiene un buen piloto. Sí, lógicamente. No, muchos también cantaban conmigo. Exacto. Hoy falleció un bombero. Ayer falleció anoche. Bombero de los míos, jubilado, Beto Prenzoni. Beto, me dijeron. Beto. Para descanse, pobre Beto. ¿No? Beto, buen bombero. Sí. Ahí está Dieta. Ahí está Dieta. Con camisetas verde. Ahí la hizo, con el auto arriba del trailer. Sí, arriba del trailer. Ah, sí. ¿Y esas carreras, qué categorías son los carros? Ese regional.
Ah, tercera regional. Una categoría que la inventó, soy uno de los fundadores de la categoría, en el año 83, perdón. Empezó. A ver qué fotos lindas. ¿Esa era la que me dio él o alguna del grupo? No, algunas que se fueron agregando al grupo. Siempre ayuda. Diego Farías sumó mucho motivo. Diego siempre ayuda, el que teníamos, muchacho. Sí, en algún momento luego voy a agradecer al grupo. Ahí está cuando le entregaron el premio, ¿no? Ahí está, exactamente. Eso es el subcampeonato, digamos. El subcampeonato. Sí. Esa fiesta creo que fue en Luján, me parece. Qué linda copa, ¿eh? Muy linda, la verdad. ¿Y eso dónde fue, Oscar? ¿Dónde fue esa fiesta? Creo que en Luján. Parece que está en Luján, me parece. Ah, que fue puede esta. Ser, sí. Estoy casi seguro que fue en Luján la entrega de este premio. Era la finalización. Porque se hizo en varios lugares, pero me parece que esta fue en Luján. Año 92. Ahí está hablando, hecho cosas raras. No, está agradeciendo seguramente a los auspiciantes. Sí, los tres primeros del campeonato lo hacían hablar, hacían un podio cuando entregaban los premios. Más vale, aparte del anunciante, a toda la gente esa que está ahí, que organiza la carrera. Bueno, ese ya es, cambiamos de año. Ese ya es el año 93 con el otro auto, porque ese lo había vendido yo y este lo pintábamos de este color y corrió. O sea, cronológicamente están bien ordenadas las fotos. Sí, sí, perfecto. Bien. Este era nada más que le cambiamos el color para ese año. Lo bien. Pinté, no se dieron cuenta que yo soy de Boca, pero bueno. Mirá qué lindo. Con la publicidad de Urlazo, Parrilla Urlazo, lo tenemos en el grupo al amigo. La de Choco Luna. La línea azul es la foto que me dio él. Claro, exacto. Sí, las que tienen la, y tienen la donde, fecha. ¿Dónde es? La fecha y el circuito que corrió. Esas son las que capturamos. Año también volvió a salir su campeón, pero en La Haya, en la GTA. Por un punto. Ese perdió el campeonato por... Mirá qué lindo. Si te cuento la anécdota. Sí, última carrera del año. Ganó la serie, John. Otra de Jorge Lago, un chico de Capital. Y largaba segundo, John. O sea, en primera fila por el lado de afuera. Y el que le peleaba el campeonato de la Araña Gómez largaba octavo. Pero con la condición de que había roto el motor, no podía largar. En ese interín que se corre otra final, se larga a llover, se suspende la carrera. Y bueno, cada cual se llevó el auto a su casa. Que no es así, tenían que haber quedado porque el sábado siguiente se hizo la final el sábado. Y bueno, el otro hizo un motor nuevo, todo. Largó octavo. Chon largó y pasó, agarró la punta enseguida, le largó. Y venía ganando. Y al otro se le abrían los otros Ford, porque era un Ford, se abría para que pase. Y a Chon se le trabó el acelerador a fondo dos veces. Y bueno, y con ese todo llegó segundo. Y perdió por un punto el campeonato. Por un punto, perdón. Sí. Increíble. Ahí la foto. Y te digo por qué pierde el campeonato, perdóname. No. Porque en una carrera le ponen bandera negra a él, lo sacan. Y se equivocó el comisario deportivo, se equivocó el auto y lo sacaron a él y tuvo que parar, pusieron bandera negra y paró. Y no era para él el error, yo no sé qué fue, después le pidieron disculpas, pero ya. No, pero ya estaba. Y ahí perdimos el campeonato. Claro, ya le habían hecho perder. Lamentablemente. Mercedes, mirá. Eso es Mercedes, ¿eh? Sí. El curbón de Mercedes. Bravísimo. Ahí es donde... Bravísimo. No me acordaba, Parrilla Brazo de Pepe La Morte. Claro. Que lo tenemos en el grupo, a Pepe. Ah, está bien. No sé dónde está radicado, en Giles, por ahí creo que está. En Giles, sí que está. Peleando ahí, chapa. Ahí me parece que viene complicadito ahí. Viene un poquito complicado, se pasó de trompo. Bueno, pero esto es lo lindo de las fotografías que quedan. Tener fotos. Exactamente, poder revivir toda esa época. Lástima que en esa época no había como los celulares, que ahora sacás fotos a todo antes. No, acá dependés únicamente eso debe ser paradero. Sí. Dependés únicamente de la foto de los fotógrafos, digamos, que cada piloto tiene que... Sí, iban y lo... Catesora, ahora digamos, ¿no? Ya no es más negociante, iban los fotógrafos a la carrera siguiente y te llevaba 5, 6, 7 fotos. Claro, ahora no. Y vos la comprabas, ¿viste? Claro, ahora la misma gente de público saca. Exacto. Y en ese momento, cuando corría Chon, ¿qué otro auto había tuyo, digamos, pero no de acá de Carmen? No, en ese momento yo creo que estaba Chon solo, en 92, 93. En el 94 empezó Daniel Díez, en el 95, con este auto, que lo vendí. Primero se lo alquilé, después se lo vendí a Daniel Díez. Bien. Vamos y ahí seguimos, en el 94.
No, 95, 96 ya corría Daniel Díez con este auto y Gustavo Acevalo, el chico de Giles, debutó y salió campeón ese año con otro auto de él. Bravo. Y al otro año siguiente pasa Acevalo a la B. Y Daniel Díez se fue con Chon, lo armaba Chon. Pero siempre todo en amistad, todo sí, bien, sí, pero sí, bueno, sí. Yo no podía. ¿Qué? Y en mi auto nuevo, que había debutado ese año, Marcelo Castro había corrido y el Turco Batallón en las carreras, se lo alquilo a Manfredi, un Gili, salió campeón también ese año con ese auto nuevo. El auto, de la particularidad que tiene el auto de Chon, ahora lo vamos a ver más adelante, que en un momento en el mismo año cambia de color. Yo no sé si fue verde primero No, el verde es el auto de él ya. Ah, perfecto, porque mantiene el mismo primero número. Pintó verde el auto de Hanna. En el 96, 97. Claro, están los dos autos, el de Hanna y el de Chon, pintados iguales con la publicidad de Verde Quaker Stay. Exactamente, el lubricante. Sí, eran los dos. Acá debe ser cuando, porque ya en la próxima foto ya pinta el 2, así que esto. Sí, cuando le entregue el premio de fin de año, ese año que debe ser campeón. Exactamente. Ya le han entregado otro premio. Puros reportajes. Sí. Claro. Posiblemente no sé si será exactamente de la última carrera, pero bueno. Seguramente sí que una carrera que ganó, porque lo vemos. Sí, seguro. Sí. Y en Giles ganó unas cuantas. Ahí van una anécdota, Chon. Después con el auto de él, un día no tenía el auto guardado porque no tenía el motor de él roto. Y yo le dije, andé a correr, le di un motor mío, le presté, y fue a Gil y ganó. Con una goma pinchada y les ganó la carrera con un motor mío. Y él, mirá lo que son, él ganó muchas carreras con los autos que armó. Claro, sí. Pero él, armado con el auto de él, no pudo ganar nunca la carrera. Mirá qué mala suerte, qué ¿no? Mala suerte, en serio. Sí. Pero bueno, ganó con el auto de él, pero que le había dado el motor ya ese día. Mirá que era una cosa que nos prestábamos todos, no, ningún problema, era una época. Eso es lo lindo, ¿no? Lo que te da, digamos, la amistad, el compañerismo, ¿eh? Ahí ya está. Claro, ese es el auto de él. Exactamente. Ese ya es el auto de él. Mirá, Dimar, Y Héctor Casco y Juan Espala. Mirá, Fabio Bus. Colaboraba con él, la gente con María Florencia. Con María Florencia. Ah, un saludo a Choco Luna. María Florencia también está siempre apoyando, en su momento estaba apoyando muchos autos. Diego Pellegrini también llevaba la vincha de María Florencia. Y Chon era habitual al taller de Tono cuando armábamos los autos. Entonces siempre en los de Tono. Claro, exacto. Y de hecho el primer año que corrió Diego se lo preparó Tono el auto. Bueno, ya después va a haber un programa de los hermanos Pellegrini. Con el Falcon fue eso. Claro. Y se lo preparaba. Al otro año corría con el Chevrolet y salió campeón con el Chevrolet. ¿Qué dicen? ¿Se lo preparaban en San Antonio? Martellini, de San Antonio, sí. Los Martellini. Esta es la particularidad que yo digo, que el auto cambia de color en el mismo año. Yo no sé si el verde es primero o después, pero está pintado así. No, este debe ser el segundo año. Y después pasa a ser verde. Este fue el año después, de azul. Fue de que tenía el 2, después pasó este año que le quedó el 3. Acá, o sea que acá ya estamos en el 90, creo que 95, me parece que dice. 5 debe ser, a ver. Sí, creo que dice 95 debe ser, las fotos. Sí, el 3 es así. Ahí está. Exacto. Sí. Sí, porque la publicidad es la misma, el número es el mismo, simplemente que cambió de color. Ahí está, el 95. Sí, el 95, sí, ese es el 95, sí. Eso Varadero, seguramente. Eso Varadero, exactamente, sí. Se claro, nota clarito. El circuito Varadero. Lindo circuito. Qué bárbaro. Ese es Giles. Exactamente. Qué lindo que lo pintado el auto, ¿no? Innovadores. Sí, creo que se lo pintó. Momento, sí, porque... No sé si sería Lucio Bermacedo lo pintaba, me parece. Está bien, muy lindo. Bien colorido. Sí. Muy moderno. Sí, ahí está cuando cambia de color. Bueno, creo que empieza, le arma el auto a Hanna y por la propaganda de Cocker State creo que se pinta verde. Ahí se pinta, claro, porque los autos están los dos autos pintados iguales. ¿Sabes? Sí, sí. Distintas publicidades, lógicamente, pero están los dos de la misma forma. Ahí está. Sí, es año 95. Así que este auto ya era de... De Chon, sí, este era el... Sí. Exacto. Ahí está el equipo. Pero bueno, ahí está el colectivo de Daniel Díez. Ajá. Bien. No, este es el colectivo de Hanna, perdón.
Este es el colectivo de Hanna. Y ahí están los dos. Daniel 10 azul, sí. Claro, el Daniel 10, el que está debajo del toldo. No, no, el de Hanna. El de Hanna está debajo del toldo y el de. No, el de Hanna no es el que está afuera. O el de Hanna afuera y el otro de allá del Chon, sí. Sí, me parece así. No, vos sabés que tenés razón, es Daniel 10 el que está allá. El que está abajo de la lona, el que está ¿sí? abajo de la lona. Sí, Daniel 10 el otro del Chon, sí. Tenés razón. Ahora me di cuenta. Entre los laureles. Si nos ve otra, Ariel, otra carrera ganada. Si nos está viendo Ariel, le mandamos un saludo grande y que fue que se recupere pronto, así sí, se de vuelta sí, a quiere, la pista. Ya está recuperándose, lógicamente. Bueno, ¿no? Sí. Estamos diciendo. Ariel, ya pasó. Estaban hablando, ¿verdad? Sí. Raro Chon en un reportaje. Me han encantado. Lo invitaste, Titi, vos a Chon, pero. ¿Eh? Lo invitaste a venir al programa a Chon. Sí, sí, pero. Ahí está ahí están los dos autos, claro. Los dos de Daniel 10, el verde y después el de Maluán, blanco sí. Que bueno, que no sabíamos, estábamos medio ahí sí, desorientados qué auto era. Sí. Ahí justo está la combinación de las dos fotos. Exacto. Y ahí está, aparece. Ahí está. Exactamente. Por ahí cambia la trompa, en alguna foto está con la propaganda de raza y en otra no, pero es el mismo auto. Sí, sí, sí. La firma Maluán de Abel Garabaglia. ¿Cómo vienen allá a montar? Ahí viene Diego con el 400 y Daniel. Pelearon el campeonato ese año que lo ganó Diego. Exactamente. Ella doy Pastrengo había tres. Eso es cuando empezó Daniel. Ahí empezó. Ese es el año 92 y uno. O sea, cuando ese era. Era mi auto que se lo alquilé y después. Allá vos. Que también era. Después lo compró. Sí. También lo acompañó. No, perdón, qué año 92, ¿no? Eso está fue. Está todo el equipo. Poco más adelante tiene que ser, ¿no? Sí. Está todo el equipo, estaba el recordado. Eso era. Campana, ese es Campana, ese es Campana, seguro. Estaba completo ya. Sí. Estaba Puki, estaba Chipirito. Cruz. El Mercedito. ¿Y no anda el Chava por ahí, no? No, pero los que trabajaban en el asunto era Chipirito y Puki Rossi. Claro, mucha propaganda que no es conocida para nosotros porque él era de José Paz. De otras épocas. Todas estas fotos, la particularidad que tienen es que me las pasó Daniel, por Facebook. ¿El año pasado te lo pasaste? Sí, cuando lo incorporamos al grupo. Tuvo la amabilidad de pasarme la foto. Y después vino acá a despedirse, pobre Daniel. Yo no tuve la suerte de conocerlo, pero me di cuenta que era una gran persona, porque muy bueno. No tuvo ningún inconveniente. Le dije, pasame alguna foto, sí. Como para. Me pasó una cantidad. Estas, sí, básicamente, sí, sí. Esta cantidad de fotos. Muy buena persona. Y entonces arma con fotos las historias. Ese es Merlo, sí. Seguramente ese es Merlo. Campana. ¿Campana? Campana. Ah, sí. Sí, porque Campana te arriba en la. Sí, sí, Campana, tenés razón, cabina, por la cabina, ahora me di cuenta por la cabina, sí. Está bonito el auto ese. Ahí viene la subida, justo en la largada. Ajá, ya perdí. Ahí se cruzó. Por madera. Ahí viene cruzadito, ¿no? Sí. Se cruzó. ¿Cuántas fotos tendríamos de el Chapuqui, Daniel Diez y Pepe Dieta. Y el hijo de Cacho de Dios. ¿Cuántas fotos me preguntabas? No me acuerdo cuántas fotos éramos. En total. Ah, tenemos 150 fotos. Tenemos para hacer dos programas. ¿Con Chon? Para hacer el recorrido. No. Ya con Chon y con Daniel, en este programa los vamos a pasar. Después vamos a quedar ahí con. ¿Algunos van a quedar? Sí, van a quedar varios pilotos locales. Bueno. Por eso yo anticipé en el grupo que si ven el programa y no se ven, que no se asusten porque hay. Está el programa. Hay un segundo programa. A veces el tiempo que estira. Claro, exactamente. Vamos a darle una pausa. Bueno. Volvimos claro, con el fragor del turismo, del automovilismo. Estábamos repasando la campaña de Daniel 10. ¿De quién? De Daniel 10. Ah, mira. También auto preparado. Preparaba el auto. Y por Chon. Y un poco cada Chon, uno, claro. Unos años cada uno. Se fueron repartiendo. Bueno, arranque entonces con la historia. Y esta, mirá. Y alguna anécdota también debes tener con Daniel, sí. Pero alguna que se te. ¿Vos sabés qué? Sí, ahora, acordarme. Eso fue cuando, mirá, cuando empezó.
Daniel con el auto alquilado vino acá lo de Pedraza, se lo armó Pedraza. Y después vino y me compró el auto a mí. Sí, sí. ¿Qué dice ahí? Pedraza. Pedraza. Ah, Raúl. Feroz. Pedraza que está frente a casa. Todos vecinos míos son. Claro, el padre de él. De, claro, el padre. Raúl. Tenía un nombre especial. El feroz. Pobre Raúl. Que fue el que le preparó el auto cuando mira, empezó Pistín. Claro, también, Pistín también, también. También. Ah, Pedraza. Me he olvidado de Peque, siempre me perdí la ropa. Bueno, eso es Giles. ¿Vos sabés que este es cuál es este coche? Ese es Daniel 10. No, siempre seguimos, todavía estamos con Daniel 10. Ah, Daniel 10. Exacto. ¿Qué circuito Giles? Cuando charlamos de la cantidad de pilotos, nos acordábamos de este, ¿cuál es? El de ese muchacho, ¿no? Claro, ese Daniel 10 y Pepe Dieta y el nene. La particularidad que tenía Pepe Dieta es que lo acompañaba a Chon, lo acompañaba a Daniel 10 y llegó, lo ha acompañado también a Pistín en alguna oportunidad. Era una compañía. En una carrera le acompañó a tres. En la misma carrera, me lo contó el mismo. Se bajaba de un auto y se subía. Sí, es verdad, es verdad. Sí, exacto. Pues, hasta Chaffardini lo acompañó, que había comprado el chasis. Me contó la de Chaffardini, le preguntó, pero vos sabés manejar, sí, se terminaron. Yo me tiré de paracaídas. Alambrado, sí, me comentó esa anécdota. Un auto del gringo Escolo. Le había comprado el auto y la camioneta todo Escolo. Exactamente. Sí. Al gringo hay que ir a buscarlo al gringo para conseguir fotos. Esa anécdota me contó Diet, que siguió derecho en la curva. No. Claro, terminaron a caballo arriba de los alambres. Juan Manuel empezó la campaña de Juan Manuel en el 70, antes, cuando empezó con un Gordín. Después con un Fiat que yo le armé y salió campeón. Claro, desde el Fiat, del Fiat hay una foto que. Sí, él tiene algunas, él tiene. Si no, hay que ir, aunque sea, hay que ir al negocio. Yo sé que si todavía las tiene. Sí, las tiene. Tiene fotos colgadas, le voy a ir a sacar el Fiat, fotos, chas, las fotos, aunque sea. Y él es uno de los que empezó, cuando empezamos regional, al otro año, al segundo año, ya compré un auto y vino. Exacto. Qué bárbaro. Sí, porque todo, bueno, ahí está. Acá ese es Oscar Tomich. Hicimos exactamente, un pequeño cuando empezó, cuando debutó. Tal cual. Mira, ese auto, si no me equivoco, es el día que debutó, que no era el auto de él. Tenía el motor de él, yo lo tenía semi armado, faltaba poner la tapa nomás. Y fui a Luján y tenía un amigo que corría allá. Y me prestó el auto, y la habían operado a la ñata, la mujer de Oscar, y estaba en la clínica. Y me pareció que con el auto de tiro en la clínica, no, era un jueves, y el domingo te lo corrieron en Pilar. Sí, sí. No sé lo que trabajábamos por más de ese auto. No. Y no era el auto de él. No, prestado, yo pedí un auto prestado para que claro, para que arrancara. Lo que era, Córdoba, le llamaba el chico, Córdoba el apellido del chico de Luján. Los códigos que había, la amistad. Y lo armamos, fuimos a la noche, pusimos la tapa, todo armamos el auto y llegó a carrera y anduvo bastante bien el día que debutó. Después, porque no le terminaba el auto nuevo de él, que exacto, estaban haciendo uno, ¿viste? Sí, sí, que creo que vamos a tener alguna foto del auto. Vos me vas a confirmar si es. Sí, ese es el auto prestado, sí, ese no es el auto de él, el no, que empezó. Ahí debe ser cuando debutó en Pilar. Ahí está con Villa. Aldo Rosas. Claro, cuando debutó Villa. En Pilar fue ese. Está la barra. Este es el auto de este él. Este sí es el auto de Oscar. Ahí está el Feroz. Bueno, sí, está toda la banda. Sí, ya es el auto de él. Este. Y tiene la publicidad de. Ahí es Florencio. Choco eso, también. Sí. Está Leo Vera por allá. Hay un montón. Está Adrián. Adrián Tomich. Y ahí está en carrera. Sí. Ese mismo auto ya en carrera. El auto de él. Qué lindo. Esta foto y las dos anteriores que vimos de Oscar, me las pasó Diego Farías porque yo de Oscar tenía solamente la foto que vimos anteriormente. Claro, está bien. Eso es de Giles. Ese es Jorge Bainor, ese es mi primer autocarrera. Exactamente. Ese fue que auto. Ese fue que le contaba acá que cuando Jorge se le falleció la nena de él. Yo tuve un año que me iba a dormir con ellos allá de todo y le hice medio secreto, me ganó un auto y el día de cumpleaños de él, el 23 de julio, aparecí con el auto en la casa. Cuando empezó, no, el primer año, 84. Miró. Y ganó, corrió 6 carreras de año y ganó una. Quedó sexto en el campeonato. Qué grande. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Ahí está con Tomich. Sí. Y no sé quién es el otro. Y yo no veo bien. ¿Eso que Giles será? Eso. Me parece que puede ser Giles, sí, puede ser Giles o
O Pilar, pero no, parece que puede ser Giles, ¿no? Sí, puede ser Giles. Hacía frío, por lo visto, porque están bien abrigados. Y sí. Posiblemente el mismo día sea la foto. Sí, pero no sé quién es el otro que está. Yo no soy seguro. No, no. Lindo auto, ¿no? Sí, nuevo cero, recibo, todo cero. Y después, ahí está, ese es el segundo año. Ah. Ya ese es el año 85. Exacto. Ahí estamos, sí. Está el que está al lado mío, está Jorge, estoy yo, está Oscar Fuxa, uno que le ganó el campeonato a él cuando salió subcampeón por un punto también, lo perdió. Claro. Y este Pomona Gómez, el que está de acompañar, claro, Roberto. ¿No? Es ese ya es otro auto, o sea, es otro auto que había comprado él, porque yo había vendido los míos y compró este. Bueno, pero llegó al subcampeonato. Sí, sí, ese es un Baladero fue. No, no, lo había salido subcampeón con el otro, con el mío. Ah, y después yo lo vendí. Claro. O sea que este auto heredó el... Sí, porque el, yo, el primer auto de él, después se lo pasé a Marcelo Espeni y le di uno nuevo que había hecho, que le había corrido a Marcelo Basanta, 5 carreras, ¿eh? Se lo di a Jorge. Y ahí corrieron. Esto cuando empezamos con la categoría esta. Mira. Año 90. Año 90, sí. Y firme la gente de Areco Maquinarias apoyando el deporte motor en Carmen Areco. Siempre lo decimos eso. Sí, la verdad que es el Carmen, de Caguilla arriba. ¿Y este? Soda de Carmen, la sodería de Gómez era. Ahí está toda la barra, ¿verdad? Ahí está, como junta el 10, gente. Toda la barra, sí, el Chon. Todo el equipo Maldonado, el Chon. Diga, ¿cómo junta gente, no? El automovilismo. Juntaba, sí, juntaba. Juntaba, juntaba. Juntaba, ahora lo... No, ahora ya no. Vos ponías en marcha un auto y se te llenaba el taller, ahora ponés en marcha y disparas por otro lado. ¿Cómo pasa todo? Luego lo ponga a trabajar. No, viste, con la tecnología, con el telefonito, con todo eso, se perdió, ¿no? Han perdido el entusiasmo. Qué lástima, una cosa que se perdió también, ¿no? Como tantas cosas que se perdieron, que van quedando en el camino. Antes se perdió, me llevaba la carrera, ahora no. Busca uno para ahí, no quiere ir. No quiere ir. Acá estamos empezando con la Hanna, con la etapa de Hanna. Exacto. La misma categoría, ¿verdad? Sí. La misma categoría. Ahí está con esto es año 96. Carlito Pergalini, ¿la compañía? Sí, como ese... No sé si es Carlito, Carlito no, hablando de nombre, pero... Bueno, ahora me olvidé el nombre. Pergalini, sí. Sí, año 96 esto. Y eso es el día que debutó en Giles, muy probable. Que salió seguro, me dijeron segundo, que salió segundo en el debut. Yo, le ganó el chico Manfredo que corría con un auto mío. Y ya... Iba ganando Hanna y se pasó en una curva. Ahí lo tenés a Hanna y a Diego. Y a, sí, Diego. Pues, exactamente. Diego Pellegrini. Le estamos haciendo una propaganda a Areco Semilla, después le vamos a pasar la factura a Roberto. Ahí está el podio. Ahí está el podio, está Diego y Santiago Orlando. Era que lindo, pues. Y Hanna se ve que ganó en esa carrera. Ese día ganó, sí. Eso fue en Mercedes. Así que posiblemente la foto que vimos anteriormente sea de la misma carrera, porque da la casualidad que lo venían ahí peleando. Sí, puede ser de esa carrera. Sí, la misma, sí, porque, puede ser, sí, eso. Sí, porque venía Diego y Hanna ahí. Y eso peleando. Seguro es Mercedes, esa carrera. Casi considerativo que es Mercedes. O sea, están ordenadas cronológicamente, pero medio a tanteo, porque la verdad que yo viste muy... Pero bueno, por ahí la embocada. Sí, no, lo que pasa es que no es fácil. Pasan los años y te olvidas un poco. Sí, pero va bastante bien. Eso sí es Giles. Sí. Es la largada de Giles. Exactamente. Que no existe más el circuito, ¿no? Lamentablemente no. No existe más. Un hermoso circuito. Sí. Gente... Impresionante la gente que iba. Sí. Y un secretario de deportes no quiso que corran más. Y bueno. Está el Hanna. Es el Campana. Genio. Y el otro no es Manfredi. Puede ser. No sé si no es Manfredi que corría con el auto mío. Ese te lo dejo a vos que lo debe conocer. En Campana, de nuevo. Puede ser. Ah, Campana. No, el del medio, ¿sabes quién es? Gustavo Acebal. El otro chico que corría con el auto mío. ¿El del medio es Genio? No. ¿Seguro? Yo te digo que... Para mí es genio. Mira, son iguales, son grandotes así. Bueno. Sí, ganar, entonces. Bueno, la entonces, me parece, sí, está entre los dos, son los dos parecidos. ¿Cuál? El del medio, si no es Acebal, es genio. Ajá. Sí. Y el otro es Manfredi, seguro.
Y de la familia de él tenemos Justo también. Sí, Justo ya también. Tengo mucho material de Justo. Ya tengo, gracias a Dios. Si ve el programa, Rubén García, le quiero agradecer que ya me pasó mucho material de Justo. Todo. Y Justo todo desde el karting hasta todas las categorías que claro, hizo. Claro, claro. Y se empezó con el karting Justo. Sí, y muchos empezaron con si el karting. Si se anima, no me prometió nada. Si se anima, Justo? Nos va a acompañar Rubén García, que conoce toda la... Ajá. La sí, anduvo con ellos. Sí. Anduvo con ellos, así que si se anima, lo comprometí a que nos venga. Acompañe a hacer el programa. No, y Justo seguro que sí, también va a venir. Sí, lógicamente. Y hablando de los corredores locales, ¿no? Carloncho Melo. Me acordaba. Está un poco lejos. Ahí lo tenía Jara y el de atrás del auto mío, Manfredi. El 14 ese blanco. ¿Ese de poner el blanco? Un auto que se lo alquilaba uno de Gira Manfredi. Mirá, qué lindo. Que salieron campeón Manfredi y subcampeón Jara ese año. Ah, pintaban a cada rato el coche este muchacho, ¿eh? Ay, sí, viste, como el tema. Pues cuando empezamos en el 90. Ese es el auto 14, es el auto que tiene Pacheta, que después se lo vendió Pacheta. Ese año salió campeón y al otro año uno compró. ¿Y hay alguna foto de Pacheta? Bueno, también, que no auto, vamos a llegar. Lo tiene Gastón, todavía lo tiene el auto. ¿Todavía lo tiene? Sí, lo tiene. Me estaba acordando de... Era cuando empezamos en el año 93. Teníamos una filmación de Carloncho manejando y Mabel filmando en la ruta mirá. 51 con el Nochero. Sí. El Nochero. Y hay un video que en una oportunidad yo lo mencioné, pero que no lo puedo encontrar. No sé dónde cuando corrieron entre Sargento. Ah, sí, lo tiene Carloncho manejando y Serrucho Acuña. Serrucho Acuña lo firmó, exactamente. Sí. Que vos me corregiste la fecha, porque yo no me acordaba del año. Sí, una sola carrera se hizo ahí. Sí, pero no se terminó, no se pudo correr por la tierra que había. Porque era muy blando el terreno. Me iban a matar si corrían ese día. No se veía nada. Lástima. Pero porque no quisieron hacer caso. Venía Roldán el de Gile que se lo iba a sentar, pero no quisieron. Dice que era blando el terreno, sí, por eso. Sí, no, muy porfiado esa gente. Sí, claro. Sí. Tienen que aceptar los consejos de quien sabe y quien está en el tema. No es tan difícil. Es todo en dinero, ¿viste? Hay que llenarle de dinero. Pero este hombre venía de onda hacerlo. Venía bien, no sé qué pasó. No quisieron que vengan. A mí me dijeron, el orgullo te mata a veces. A mí me dijeron que era por eso nomás. Bueno, no importa. Exactamente. Quartz. Seguimos recorriendo Hanna. La campaña de Hanna. Mirá. Número. Pero linda carrera fue igual. Esa. Ahí está, este es. Recuerdo de eso. Este es Diego. No es Diego. No, este es Hanna. Siempre. El TC Pista, este es Hanna cuando corrió el TC Pista, ahora me acuerdo. También está la foto del el último. Mar de Ajó, creo que fue. El último Chevrolet 400 que participó. Sí, el Mar de Ajó. Exacto. En el TC Pista. Sí, ahora me di cuenta, sí. Sí, corrió en el TC Pista. Ahí está la mención. El último Chevrolet 400 que corrió. El TC Pista en Mar de Ajó. Sí. En Mar de Ajó. Exacto. Pero también participó del TC Pista, porque ahora vamos a ver con otro. Con el Falcon. Con el Falcon. No me acuerdo, sí. Alquilaron un Falcon en la carrera, sí. Exacto. Está también. Este es siempre el mismo auto. Sí, este el Chevrolet 400. Llovió ese día, fue un desastre. La carrera. Así que ahí está el que mencionaba. ¿Quién fue el acompañante ese día? Qué lindo está eso. ¿Quién iba acompañante de Hanna? ¿Quién iba? El carpintero, ¿cómo es? No. ¿No? Ese es el Kilo Hanna, me parece. Esa es la foto que el auto del Kilo Hanna. Sí, seguramente, sí. Es el día que Hanna corrió en el TC Pista. O sea, bueno, las anteriores también, pero con el Chevrolet 400. El carpintero que está del Piri para acá. Muy bonito el auto. A Tampi, exactamente, fue acompañante y más lejos. ¿Te acordaste? A Tampi, sí señor. Lo he visto a Tampi en alguna foto por ahí, así que claro, acompañante de Hanna, muy bien. Sí, más cariñosamente conocido como el loco a Tampi. ¿Ese auto, Oscar, es Hanna, pero eso que... Sí, con una Chevy, Chevy que... ¿También te cepiste eso? Sí, esa se la había... Creo que la habían comprado a Antar de Luján, algo así. Ah, pero incursionó. Me parece que corrió. No, me parece que corrió una carrera con esa. Ese te lo puede decir bien, eso. Yo no me acuerdo mucho, pero.
Ese también es el servicio. Y del servicio, del Chevy. Lindos autos, presentaditos. Este, a ver, Daniel. Es el mismo, nada más que de costado. Sí, sí, exacto. Es con la publicidad del Cash Power 2000 de acá, de la Celta. Y bueno. Juancho. ¿Listo? Bueno. Bueno, con esta foto terminamos el programa de hoy, ¿no? Linda foto, ¿no? Claro, Juan, cerramos la... Hicimos la campaña de Chon Maldonado, hicimos la... Y falta un montón de... Sí, falta un montón. Hicimos falta lo muchos, de Daniel Díez por mucho, lo que hizo en pista y por ese sido auto también de pero de muchísimos de pilotos de locales que por ahí habría que agarrarlos de a uno después y... charlarlos un poco, que nos cuente un poco su historia, ¿no? Exacto. Por eso es la idea, ¿viste? Sí, sí, ahora sí, ponemos sí, la foto, pero después ponemos que buscarlos a cada uno. Claro, sí, sí. ¿Cómo no? Como no, hay mucho más material para un programa más, por lo menos, y vamos a conseguir acá. Sí, claro, seguro, pero aparte de eso, todo ese montón de pilotos, es posible que nosotros lo vayamos a ver, si tienen otra historia, porque ellos pueden contar con otra foto. Exacto, para seguir un buen homenaje, porque hoy hablamos con el Chon Maldonado, todos merecen. Hay todo muchas merece. Anécdotas, pero uno así acá en casa no se acuerda, pero hay un montón de arreglos. Claro, pero todos merecen ser por supuesto. Estén en el programa. Exacto, todos tienen su espacio. Ojalá se lo podría hacer un programa para cada uno. Ojalá se podría hacer un programa para cada uno o dos en un programa. Esa es la idea. Bueno, sería bárbaro. Hablando del programa, viste que te conté eso, que un historiador que es titorista dijo que cosa extraña que nunca nadie le hizo un homenaje a la gente que corrió tanto en el turismo carretera, en regional, en TC Pista, fundamentalmente en el turismo carretera de la época de Rubén Rodríguez y todo eso. Sí, sí, nadie sí, hizo sí. nada por eso. ¿Viste? Bueno, yo quise nosotros siempre... Hicimos. Pero tuve las ganas, pero solo no podés, tenés que juntar gente. A Elmo Pesteguía hacer un homenaje. Que claro. Rubén Rico no está más. Bueno, lamentablemente. Pero Elmo Pesteguía, lo que ha trabajado. A Tono se le hizo por lo menos los 50 años que se le hizo, los 50 años de automovilismo, el Automóvil Club, se le hizo la fiesta. Por eso tenemos que. Pero bueno, pero también se podría hacer los nuevos a esa gente, bueno, que no quede descolgado. Por supuesto. Caso de Pesteguía. Yo me acuerdo que estaba en la Peña del Cacto, ¿te acuerdas? Claro. Sí. La Peña del Cacto, ¿vos no la conociste? No, yo. A ver, ahí te gané una. Soy muy joven. La Peña del Cacto. Yo no soy viejo, yo sé mucho que soy joven, pero me acuerdo de la Peña. Pero ahí se juntaban todos los martes, así, 100 personas, como En la Peña ese venían todo el mundo. Se juntaban a la tardecita, se juntaban todos. Y en la época de la avenida, te acordabas acá, a dos cuadras. Y después cuando con Tono armábamos los autos de Juancho, de Boero, de Recalde y de Palma también, ahí en el taller de Tono a la tarde. Qué época esa. Hasta que Joaquín Calzado una vez puso una cadena y nos dejó entrar, porque no podías trabajar permiso, entre medio de la gente. Entonces quedaban afuera, tomaban mate, charlaban, se amontonaban. Era como la clínica ahí. Era como un shopping, digamos. Ah, era una cosa de loco. ¿Sí? Era como un shopping. Donde estaba el taller de Tono a media cuadra de la clínica ahí. Ah, sí, sí, me acuerdo. Estaba al fondo ahí. Taller viejo. Sí, pero todo, no podías, de la gente que iba no podías trabajar, tenía que quedar afuera. Yo me acuerdo, si la barra mía estaba una cuadra, te vivimos ahí adentro. Bueno, nos vamos. Exacto. Pero volvemos, el sábado que viene, si Dios quiere, y el que te diga. Bueno, ya, la compañía de Peco Melgar también auspicia el programa y adhiere a los automovilistas de nuestro pueblo. Peco Melgar, ¿dónde está Peco Melgar? Ajá, no me acuerdo. ¿No está Peco? ¿La comería? Sí, la comería, no me acuerdo. ¿No es la calle Larrea? Sí, Larrea, claro, Larrea. Calle Larrea. 8678. Sí, ahí está. Esta arregla las ramas que estén pinchadas. Frente a la casa del gallego. Cintura. Del gallego Cintura, si le querés poner más datos. También, colegas. Sí, puede ser, no sé. Sí, bien, sí, colegas. Lo que sí que esta arregla goma de bicicleta, de moto, de todo. Y tiene que estar pinchada, si no, no. Ah, no, seguramente. Bueno, y de abajo en lo posible. De abajo, sí. Que está pinchada para de abajo. Sí. Bueno, vamos. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por venir. ¿Nos va a acompañar al próximo programa? Yo no tengo problema. Y explicándonos cosas que por ahí no son. Hay cosas que se acuerdan y cosas que no, de acuerdo. Me acuerdo más de los que yo agarré. Pero bien, claro. Pero nosotros no acordamos de nada. No ponemos el mismo esa época. No conocemos.
yo no se lo conocí ni la categoría, por lo menos. Ah, sí, lo que... Vamos a ver si podemos traer algún otro que nos tenía un diario. El programa que viene. Un semanario llamado Proyección. Que te poníamos cosas, tipo. Sí, a lavar Chucrut, ¿te acordás? A lavar. El periodista de nosotros, yo tenía un semanario, se llamaba Proyección, y poníamos de turismo carretera, de ellos, que así con el informe. Lavar era de azul y apareció acá cuando vino a Rechía y Fernando Reyes apareció con ellos. Claro, con Fernando, era muy amigo. Sí, muy amigo. Y de otros más, tenía muy amigos, muchos amigos, estaban mucho en los amigos del ambiente de turismo carretera, el loco este. Muy fanático amigo. De Pachalá. ¿Eh? De Pachalá, fanático. De Claro, Pachalá. Buena persona. Bueno, nos vamos. Hasta el sábado que viene. Muchas gracias por estar ahí. Saludos a todos. Y bueno, y a todos los corredores que. Y a los chicos que no se vieron en el programa, como aclaré en Facebook, sí. están en el próximo programa. Van a salir todos, sí, pero no queda mal. No vamos a tener que disparar de acá. Chao, hasta mañana. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Gracias. Vamos cantores, mi pueblo está pidiendo que cantes. Saca el fuego sagrado, recordando el tiempo de antes. Saca el fuego sagrado, recordando el tiempo de antes. Como si fuera un gualicho en ese reducto nuestro. Me atrapa la bella magia del canto de los ancestros. Me atrapa la bella magia del canto de los ancestros. Cancionero de mi tierra, cantos que lleva esperanza. Mi pueblo va haciendo el coro allá en el patio.